Mira qué bien conduce Podolski, la deja para Müller. Buen recorte de Müller. ¡Müller! ¡Golazo de golazo, Müller! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Thomas Müller! ¡Gol de Alemania! ¡Qué clase de jugada acaba de hacer! Puede ingresar en cualquier momento. ¡Qué buen anticipo de Richard Ruiz! Aquí viene Richard, que está dando un partido fenomenal, tocando la pelota para Kerr. No tiene para Kerr, viene para Kerr. ¡Gol! ¡Gol! ¡Mauro Kerr! ¡Gol! ¡De Tijuana! Y Mauro Kerr, el eterno ascenso, Rafa Campo pone el 2-0. El árbitro central está observando. Está al final. Está en este momento, señoras y señores. El Tijuana es de primera división. Han ganado el partido del ascenso. Le ganan al Irapuato 2-1. Y los festejos en el campo, señoras y señores, inician con el equipo de los Xolos, que es de primera división. Adelante, Luis Castillo. En el servicio, la saca Xavi, la tiene el Guaje, y el Guaje la pone al centro y ya se la robaron, y la vuelve a tomar el equipo chileno, Jorge Valdivia con gran facilidad se la quitó. ¡Gol! ¡España! Oh, ¡qué pase de Rossi! Y aquí lo va a aprovechar bien el disparo. ¡Gol! ¡Gol! Pasión. Porque como tienes ya además la mentalidad cerrada y tú también, no, como caballito con una zanahoria ahí que va. Con polémica. Seleccionados nacionales todos. Seleccionados nacionales, una selección que de repente tiene 100 jugadores. Seleccionados nacionales todos. Con estilo. Antes de que se me olvide, te dejo tu calcomanía oficial de TC Sports Olympic Games. Yo te di la tuya. Con intensidad. Y me pueden decir vendidos, no, en serio. Me pueden decir comprado por Messi de María, me pueden decir lo que quieran, pero a mí me parece buena idea. A que digan que no es suficiente la liga. No fue suficiente la liga porque por lo que se vio en las dos eliminatorias, cuando quiso atacar el Madrid, es donde se da la... Y por ser el Madrid. Es donde se da la frustración. ¿Y lo te sorprende? Que hicieron hoy en la comisión disciplinaria es no tener nombre. ¿Te sorprende? En serio, la verdad, en serio, te lo sí, digo. Sí, me en serio. Sorprende. Te sorprende. Me sorprende porque si a lo mejor los clavados y esas cosas que dijeron, pues a lo mejor está bien. No, hubo castigo. Pero una, un Chaco, gol con la mano. Lo castigaron por un clavado. El momento más especial de la noche. El momento en donde el fuego se encenderá, simulando también la pólvora china. Una mecha que va a llegar hasta el pebetero. Y ahí está, ahí precisamente. Está. Wow. Señoras y señores, el fuego olímpico está encendido en Beijing. Cada 4 años hay un espacio y un lugar donde se forjan las leyendas, donde la humanidad vuelve a estar unida bajo un mismo símbolo. Toda una vida por un momento de gloria. Ir más allá del límite donde el corazón no tiene fronteras. Oh, me da saludarte, estamos en Times Square, estamos en vivo desde Rockefeller Center, una ciudad, como se dice, la más cosmopolita del mundo. Pues aquí estamos, prácticamente nos corrieron a patadas de Rockefeller Center. Para acá, Jimmy, vente. Y estamos con una vista maravillosa, lo que es el centro, con una gaviota. Mira, aquí se me paró una gaviota. Seguiremos transmitiendo en vivo con la cobertura de la selección nacional. Un placer estar en este programa de nueva cuenta desde Nueva York. Estamos en Union Square, en esta cobertura que estamos haciendo especial de la selección nacional mexicana. Live in TVC Deportes in México. ¿En México? Usted sabe que estamos en vivo desde el nuevo Meadowlands aquí en New Jersey. Aquí nosotros muriéndonos de frío realmente en la ciudad de Chicago. Estamos saliendo al estadio, al nuevo estadio de los Gigantes, de los Jets de Nueva York, donde México pues estará teniendo actuación. Nos vamos corriendo al Toyota Park.